tarda. Benvingudes, ens trobem aquí a una taula rodona, que aprofitarem que són poques perquè sigui com molt interactiva i si ens volem interrompre a la segona part només heu de dir el que voleu compartir. I m'agradaria, abans de fer la ronda de presentacions, situar una miqueta de què parlarem avui. Avui parlarem d'innovació ciutadana i intentarem conèixer les persones que conformen aquesta taula a través dels seus projectes. I m'he apuntat com idees força per aquesta petita intro, ser com molt precisa i no enrotllar-me molt, perquè és un tema que m'apassiona moltíssim. Agrair a Trànsit, que hagi organitzat aquestes trobades d'idees digitales. I us recordo, a les que ens estigueu seguint per internet, que tenim un xat. Podeu adreçar les preguntes a través del xat i a la darrera part de la xerrada intentarem traslladar-se-les a les companyes de la taula. I la trobada d'avui tindrà com quatre parts. La primera part és aquesta xapa introductòria meva, on intentaré situar què és això d'infraestructures, comuns digitals, codi obert, serveis o solucions tecnoètiques i innovació ciutadana. A mi la paraula ciutadana és una paraula que a vegades m'esgarrifa o em genera certes tensions i sento moltes vegades més còmode si parlem de comunitat. Llavors, bueno, el títol és innovació ciutadana, però també podria ser innovació comunitària. I llavors tindrem un primer bloc on posarem una miqueta com de context dels projectes de les persones que tenim avui amb nosaltres. Tindrem un segon bloc que l'hem anomenat críticament observem, on intentarem posar negre sobre blanc diferents problemàtiques, necessitats, obstacles que ens trobem en el nostre dia a dia en entorns digitals. Després tindrem un tercer bloc que l'hem anomenat cultura lliure i codi obert, on intentarem compartir bones pràctiques, casos d'èxit, solucions de codi obert que generen valor d'ús per a les comunitats o que ens poden inspirar. I després tindrem un quart bloc fent preguntes-respostes. Si la gent des de casa no s'anima pel xat, jo tinc com moltes preguntes i també podem aprofitar la gent que ens acompanya aquí en presencial per fer aquest trasllat de preguntes i generar una miqueta com de debat. Llavors, un cop situada o compartida l'escaleta, us presentaré breument i us volia presentar a través de projectes que hem fet plegats o que us conec a través dels quals. Vale? El Javier tinc la sort de conèixer-lo de fa molts anys. Coincidim a la xarxa d'economia solidària de Sant Andreu. Amb Goteo hem finançat molts projectes de transformació social i d'innovació pedagògica del nostre voltant, a la nostra cooperativa, que és una cooperativa que fem projectes de cultura digital i transformació social a través de les arts. I de fet avui vaig presentar CrowdCop, que jo vaig tenir la sort, em van convidar a fer de presentadora fa cosa d'un parell d'anys, era un projecte singular a la Fabricots i vaig fer una miqueta com el que estic fent avui, de moderadora, on anàvem entrevistant projectes i després ja ens explicarà una miqueta més en detall en Javier de què va CrowdCop. Però sí que volia situar dos projectes més enllà de la XES, que us comentava abans, que són plataformes on estem intentant mancomunar infraestructures per tenir sobirania digital i tenir una internet social i solidària. I ara tot just estem arrencant un projecte, un singular, que es diu Escenes, que el que estem intentant és trobar noves fórmules per connectar comunitat o públic, diríem, amb creadores de contingut digital cultural i com aquest es pot monetitzar, com el podem interconnectar amb Goteo, com podem tenir una capa de crowdfunding amb Goteo i també en clau de Patreon perquè una persona que vol donar suport a la producció d'un determinat contingut cultural no hagi d'utilitzar un Twitch o un YouTube per poder monetitzar el seu contingut i trobar com aquestes finestres digitals de suport mutu i de poder monetitzar contingut. Amb la Xènia vam estar fa dues setmanes coincidint a la Fira d'Economia Solidària, però ens coneixem des del 2019 a l'Eufònic, que estava fent producció. Eufònic és un festival preciós, és com un Sonar en Petit,
de Terres de l'Ebre. Hi ha una part d'instal·lacions interactives, hi ha una part d'arts visuals i sonores i després una part com de música més, entre cometes, tradicional. I per qui no conegueu l'Eufònic, és un festival preciós a Terres de l'Ebre que us el recomano molt moltíssim. I vam coincidir fa un any a una xerrada que organitzava l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre i tu ja anaves com a Col·lectiu Cultura, que és el projecte que ens compartiràs avui. I amb en César ens vam conèixer setmana passada via Zoom. Hem tingut la sort d'avui poner-nos cara i poder-nos tocar con dos cuerpos. I encara no hem compartit cap projecte. Ell ens ve a explicar Caleido, però quan m'explicava setmana passada Caleido se m'activaven moltes parts del cervell i em recordava molt a un projecte que estem des del 2018 coordinant i acompanyant des de la nostra cooperativa, des de BitLab, que es diu Arxius Oberts, que és un projecte dins del programa Cultura Viva, de l'Institut de Cultura de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, que el que planteja és com podem generar espais per democratitzar el contingut cultural, és a dir, que tothom pugui tenir accés, fer democratització cultural, i generar entorns de democràcia cultural. És a dir, transitar d'entorns on garantitzem l'accés a la cultura digital a entorns on qualsevol persona pot fer cultura en primera persona. Llavors, volia fer una breu presentació de vosaltres, així una miqueta original o diferenta, no sé quin és el terme que millor s'ajusta, però crec que a partir d'ara intentaré com callar-me una miqueta. Agrair a la Betània i a la Lina i a la gent de trànsit per haver-nos convidat i per haver fet que estar aquí avui asseguda sigui molt fàcil. S'agraeix molt aquests acompanyaments. I tenim 15 minuts, vale? El primer bloc que dèiem abans intentarem com situar, posarem una miqueta de context per conèixer els projectes que les persones, que el Javi, el César i la Xènia ens venen a compartir avui. I tenim 15 minuts, vale? Si nos pasamos, empezaré a hacer como gestos, espero que des de casa no se vean, vale? Però intentem com cuidar aquests 15 minuts i ja després generem un espai com més horitzontal on podem ser molt maleducades i interrompre'ns. Llavors, Javi, avanti, vale. Dentro vídeo. Muchas gracias. Vamos con la presentación de Goteo. Lo haré desde mi perspectiva de coordinador de Goteo y persona que ha estado siguiendo CrowdCop desde sus inicios, pero para presentar CrowdCop no podía dejarme Goteo previamente, ¿no? Que es la herramienta y la plataforma que surge antes. Entonces vamos a empezar conociendo qué es Goteo. Goteo nace ahora hace algo más de 10 años. Es una plataforma de crowdfunding fundada por Platonic, una asociación dedicada a la innovación democrática, a la participación ciudadana, a la co-creación, que decidió que era necesario tener una herramienta diferente de financiación alternativa en la que se generase, más allá de financiación, comunidad, conciencia crítica. Y bueno, se trató de plasmar en esta plataforma, que tiene como diferenciación con otras la transparencia. Nuestro código es abierto, somos open source, puedes montarte tu propio Goteo si así lo quieres. Tenemos datos abiertos mediante una API y también abrimos nuestras cuentas porque somos una fundación. Lo que hay detrás es una fundación gestionando una plataforma de crowdfunding. También tenemos la posibilidad de hacer colaboraciones no monetarias. Aparte de donar, puedes donar tu tiempo o material a un proyecto, y todos los proyectos que pasan por Goteo tienen que tener un compromiso social muy marcado. Si no tienes un compromiso social, Goteo no es tu plataforma, y hay otras en las que puedes hacer preventa directa o puedes financiar otro tipo de iniciativas. Como decía, somos una fundación a nivel jurídico, por lo que podemos ofrecer desgravación fiscal a nuestros donantes. La fundación tiene la misión el fomento de la economía social, el cooperativismo y los bienes digitales comunes, y se sostiene en parte esta plataforma con un 5% que cobramos a nuestros impulsores para el mantenimiento tecnológico, asesoría y demás. La desgravación llega hasta el 80% los primeros 150 euros. Contamos con una calculadora fiscal que te permite hacer tu cálculo. Como entidad jurídica, como empresa, también tienes un 35% de desgravación por apoyar proyectos de transformación social en Goteo. A nivel de impacto, a nosotros nos gusta usar como nivel más alto las huellas. Tenemos una huella democrática, una huella social y una huella ecológica.
Y a un nivel más inferior tenemos compromisos sociales, que son los que antes mencionaba, que si no cumples con uno de ellos no puedes estar en goteo. Está generar cultura, está la participación ciudadana, está la generación de empleo y otros muchos que se pueden encontrar en la plataforma y que son condición imprescindible para poder estar en goteo. En cuanto a datos, estamos a punto de alcanzar los 16 millones de euros. De hecho, puede ser que estemos más cerquita porque estos datos no son de hoy, son de ayer, entonces estaremos ahí. Y en usuarios ya estamos por encima de los 281.000. La tasa de éxito ahora mismo es del 82,7%. Ahí se ven categorías que vienen del inicio, los compromisos sociales se introdujeron después y vemos que lo social, lo cultural y lo educativo pues tienen mucho peso, un peso muy importante dentro de la plataforma. Algunas herramientas que utilizamos, más allá de la plataforma que ya nombraba, es la asesoría muy personalizada, talleres de comunicación y de crowdfunding, el match funding, que ahora lo mencionaré muy rápidamente, canales específicos, también tenemos un monedero virtual donde puedes recargar una cantidad y después ir decidiendo tranquilamente a qué proyectos lo donas. La transparencia es otra de nuestras herramientas, como mencionaba, tenemos API para desarrolladores, investigadores, y es una herramienta que se utiliza habitualmente. Y la innovación cívica, aunque a Víctor la palabra le resulta y a mí también un poco conflictiva, pues siempre la nombramos más que nada porque siempre estamos inventando cosas y pensando en cómo innovar, cómo mejorar. El match funding, que mencionaba antes, es una fórmula que desde Goteo se creó para intentar hacer corresponsables a instituciones públicas con las donaciones ciudadanas y que no todo el peso recaiga de la financiación de estos proyectos transformadores en la ciudadanía y que la administración pública también sea corresponsable de estas donaciones. ¿Cómo funciona? Primero se llega a una negociación con la institución, conseguimos desbloquear una bolsa de dinero que está disponible para impulsores en un área determinada, tanto geográfica como temática, pueden ser impulsores de Barcelona en economía social y solidaria o en cultura, que tenemos algunas en cultura en otros territorios, por ejemplo. Se lanza una convocatoria, los proyectos se presentan, se hace una selección entre administración y Goteo. Esos proyectos son asesorados por nuestro equipo y salen a campaña. ¿Cuál es la diferencia respecto a otras? Que estos proyectos tienen asegurada una bolsa de dinero público que está dividida, pues si fuesen 20 proyectos ya hay 80.000 euros, cada uno tiene 4.000 euros, por ejemplo. Una vez que salen a campaña tienen que ir desbloqueando esos 4.000 euros. ¿Cómo los desbloquean? Cada euro ciudadano es multiplicado con un euro público. Entonces, cada ciudadano tiene la oportunidad de ir haciendo que recursos públicos pasen a proyectos transformadores. También la administración se beneficia de otra manera porque multiplica el dinero público mediante aportaciones ciudadanas. Entonces, hay doble interés en que las campañas salgan adelante. La tasa de éxito sube hasta el 90% cuando hay match funding, tanto por la formación extra como por la cantidad asegurada con la que cuentan las campañas. Y ahora vamos a ver qué es esto de CrowdCop, que empezamos a desarrollar en 2019, que es un proyecto en el que intentábamos crear un proyecto digital en el que nos centramos en el fomento del cooperativismo. Eso que tenemos en nuestra misión, llevado a un espacio digital con muchas actividades asociadas, que ahora veremos. Se empezó en 2019 junto a Eres y Facto, dos cooperativas también de la economía social y solidaria. Tuvimos un singular, como antes decía Víctor, que nos financió este arranque. Ahora estamos también pensando cómo conseguimos más financiación para poder replicarlo en otros territorios del Estado, poder lanzar nuevas herramientas formativas dentro de este espacio digital. ¿Qué ofrecemos dentro de CrowdCop? ¿Qué conseguimos en ese momento crear con esa financiación y ahora estamos manteniendo en cuanto a plataforma digital? Pues creamos una herramienta Matcher para intentar que esto que antes explicaba de la administración pública también lo lleven a cabo empresas privadas. Lo centramos también en cooperativas grandes o fundaciones que quieren fomentar el cooperativismo, pero cualquier empresa que quiera hacer RSC puede utilizar esta herramienta y multiplicar donaciones ciudadanas. Compromiso de la empresa es que si los ciudadanos donan un euro, yo pongo otro euro. Pueden hacer lo mismo que la administración pública con una herramienta mucho más ágil, que ya no es una convocatoria, sino que directamente tiene un dashboard en el que puede ir añadiendo dinero y seleccionando proyectos a los que puede multiplicar sus donaciones. Creamos un programa integral que en su momento disfrutaron 12 proyectos, en los que más allá de la financiación también se hablaba de sostenibilidad,
ideación y medición de impacto, y ahora intentaremos ir sacando nuevas convocatorias de ese programa integral dirigido a cooperativas que quieren crearse o que quieren consolidarse mediante lanzamiento de nuevas líneas de producto. Y otra de las cosas importantes que teníamos era la creación de comunidad. La plataforma también estaba pensada para agrupar a personas que están concienciadas con el cooperativismo, con la transformación social y que están interesadas en ir conociendo que se va publicando dentro de CrowdCop. Todo esto, al final, tenía como eje central también el crowdfunding y la financiación. Hicimos talleres de crowdfunding, de comunicación, y seguimos intentando hacerlos con Ateneus Cooperatives de Cataluña, y ahora, como decía, estamos intentando ampliarlo y extenderlo más allá de territorio catalán. Y lanzamos un número bastante alto de campañas y seguimos ahora mismo recogiendo campañas que se financian a través de este espacio de CrowdCop. Ahora vamos a ver muy rápidamente la plataforma digital, que en su primer vistazo en la parte del header tiene a los personajes que creamos para CrowdCop. Está un pitcher, que es el impulsor, está un matcher, que es esta entidad que nos imaginamos y que ya ha habido algunas, que multiplica donaciones, está Goteo, que es un poco el centro y que conecta a todos, y está el donante, que es el que hace posible los proyectos. Luego tenemos dos acciones principales enfocadas en el impulsor, crear un proyecto o formarse. Los proyectos dirigidos hacia el donante o la persona concienciada que, si no puede donar, como decía antes también, puede donar material, tiempo o difundir. También difundir las campañas es de gran ayuda para todos los impulsores. Después nos encontramos con los dos personajes que llaman hacia hacer match y multiplicar donaciones o lanzar proyecto que se ha multiplicado por un matcher. Es como un call to action enfocado en el matcher. Y el programa integral, con un timeline en el que vamos ahí mostrando las actividades que contiene este programa integral, que ahora mismo no está abierto, pero estamos intentando volver a abrirlo. Los eventos en los que se van mostrando todos los talleres que tenemos disponibles. Y un apartado, un módulo muy especial para nosotros, por la filosofía que tiene Goteo y que tiene Platonic, fundador de Goteo, que es el de abrir el conocimiento. Entonces, en este espacio vamos subiendo material que puede ser reutilizado por otros. Ahora mismo tenemos todo el material que salió de este programa integral, pero nos está llegando más, la verdad, de las entidades con las que participamos y nos están solicitando pedir más compartir más material. Va enfocado en ideación, fiscalidad, comunicación y crowdfunding por ahora, pero nos gustaría y nos encantaría que fuese ampliado. En cuanto a datos, hasta ahora hemos financiado 37 proyectos con un 96% de éxito. Es mucho más alto que la plataforma, porque la verdad que los donantes y los proyectos cooperativos pues tienen una comunidad muy fuerte. Casi se llega a los 7.000 donantes. Hemos realizado 17 talleres y el importe recaudado es superior al 1.000.000 euros ya. La distribución geográfica de los proyectos es algo de los que nos sentimos particularmente exitosos, porque contentos, porque creemos que es un éxito haber salido del área metropolitana de Barcelona, la verdad, y que se haya distribuido por territorio catalán, estos proyectos impulsados. También hemos hecho actividades con Ateneus de todo el territorio, y es algo para nosotros muy importante y que nos sentimos especialmente orgullosos. Y algunos ejemplos de campaña que quería mostrar sobre el ecosistema CrowdCop. Periferia Cimarronas, que es un proyecto que está en CrowdCop, que fue financiado en 2021. Es un espacio cultural que está en el barrio de Sants y que tiene el foco en lo afrofeminista, antirracismo, y es un espacio que creemos fundamental hoy en día, los tiempos que vivimos, y que nos gustó mucho que se financiase en Goteo. Tenemos también La Espora, que está aquí en Hospitalet. Es un espacio también cooperativo, librería, de coworking, que también se financió a través de CrowdCop, consiguiendo 10.000 euros. Un proyecto de periodismo independiente, District Set, que está también aquí en Hospitalet y que también entró por CrowdCop, también es cooperativa. Y, por último, quería mostrar dos proyectos que ahora tenemos en campaña. Tenemos, en primer lugar, este proyecto que intenta fomentar la inclusión en el cooperativismo de vivienda catalán. Estamos intentando que dos pisos en dos cooperativas de vivienda
sean habitados por colectivo migrante que normalmente no tiene la capacidad de poner el capital inicial que se requiere para entrar en uno de estos pisos. Entonces estamos intentando recaudar junto a otras entidades amigas como la Dinamo, COP57 o Holon, Sostre Civic, que no me lo quiero dejar, estamos intentando recaudar esta cantidad para que dos unidades de vivienda puedan entrar en estos pisos de vivienda cooperativa. Y no quería dejarme nuestro proyecto del momento, que es cooperativa, es periodismo independiente, además tiene un suplemento muy chulo de cultura, Periscopio, que es el proyecto de La Marea, que es nuestro proyecto récord. Hoy ha superado el récord de goteo, está ya en 165.000 euros y tiene hasta el próximo lunes para conseguir ese reto que se ha marcado de 250.000 euros. Entonces, desde aquí no quería dejar la oportunidad de mostrar porque es el mayor reto que nos han planteado. Es cooperativa, es periodismo independiente, cultura, y me parecía que tenía que estar en este espacio ahí, el proyecto de La Marea. Y ya estaría mi momento de presentación, goteo más CrowdCop. Súper, Javi, mil gracias. A mí me han ido saliendo como interrogantes, pero me los recojo para la siguiente parte, el siguiente bloque. Y ahora tendremos a César, que creo que también va a hacer uso de soporte digital, de diapositivas y de un vídeo. Entonces, no sé cómo vamos a empezar, si es dentro vídeo. Las diapositivas. Venga, César, vamos. Bueno, Calei, bueno, primero que todo, yo soy pintor. Soy tal vez de las personas más perezosas que se puedan encontrar en la vida. Aparte de eso, tengo otra particularidad, es que soy muy curioso. Entonces, esas dos características que tienen su plus y su contra, pues a mí me llevan a buscar constantemente la manera más fácil de solucionar conflictos. Dentro de mis conflictos como artista, me daba cuenta que había un montón de acciones repetitivas, eventos que se podían optimizar, y como soy terriblemente perezoso, pues empecé como a trabajar sobre esto y de ahí surge Kaleido. Kaleido soluciona un problema que para nosotros es algo curioso. Después de 30 años de la democratización de Internet, es curioso que no exista un hogar para el arte. O sea, YouTube, la gente que produce video se va a YouTube, la gente que produce música se va a Bandcamp, iTunes, Spotify, para los escritores está Medium, por ejemplo, pero para el arte no está verdaderamente un sitio que aloje, que sea respetuoso, que respete tanto a la obra como al artista. Podríamos pensar, por ejemplo, que Instagram es una de las plataformas que aloja artistas y que hace una buena difusión de su material gráfico. Pero, si bien empezó como una comunidad de fotógrafos o fotógrafos aficionados, al día de hoy se ha convertido en una cosa algo performativa, competitiva. Si no estás haciendo videos de El gatito tuyo se perdió, no puedes competir contra ese algoritmo. Y por ejemplo, artistas como yo, que nos ha tomado 15 años construir una audiencia, hoy en día mis publicaciones no llegan ni al 1% de mi audiencia. Mi error tal vez fue creer que esa era audiencia mía. O sea, y no. O sea, era una audiencia de Instagram que se había construido en torno a mi tema, que es mi pintura. Instagram nunca dijo que fuera altruismo, o sea, que tampoco quiero demonizarlos por ser una empresa. Hay un montón de plataformas que ofrecen ese hogar, pero están más que todo enfocadas a contenido digital. La otra alternativa que puede haber para el hogar de arte puede ser ciertos marketplaces, como Saatchi, Artsy y demás. Dentro de mi manera de pensar y de mi socio, que es el otro fundador, creemos que el arte es un objeto, un artefacto humano que requiere mucho más información y mucho más vínculo que el simplemente postear una obra de descripción y su precio. El modelo Amazon de aquí está el libro, estas son sus características, cómpralo, para nosotros es como el arte es algo mucho más que eso. O sea, yo personalmente en mi pintura, cada obra que hago es un trocito de mi alma, ahí me dejo la piel. Es una perspectiva, es lo que está sucediendo en mi entorno, de dónde vengo, etcétera. Entonces, para nosotros, la presentación de la obra tiene que ser algo que vaya un poco más que simplemente una imagen, una característica, y aquí está el precio, cómpralo.
La otra misión de Kaleido es conseguir convertirse en una super aplicación. O sea, hay un montón de aplicaciones que sirven las necesidades de los artistas, coleccionistas, galeristas y museos y demás, pero están segmentadas. Nosotros queremos hacer un monolito en el cual se sirvan todas las necesidades del sector, una especie de super aplicación. Este es mi socio, este fue el día que nos conocimos. Irónicamente teníamos una camiseta que era muy parecida. En mi memoria era como que la camiseta es idéntica, ahora que veo la foto no es tan así. Pero nos conocimos, él me estaba comprando una pintura y empezamos a hablar. Entonces yo le hablé sobre mis necesidades, sobre mis conflictos, sobre las ideas que tenía yo como empresario para solucionar esto. Y 4 años después nos lanzamos a la primera versión de Kaleido. Kaleido es una cosa maravillosa, vincula realidad aumentada y luego les mostraré un poquito del producto web. Veamos la parte de realidad aumentada que es precioso. Bueno, me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho. Hola, mi nombre es César Viojo, artista y uno de los felices cofundadores de Kaleido. Este es mi estudio y te quiero mostrar lo que nuestra aplicación hace. Lo que estás viendo es la interfaz de la aplicación. Es una maravilla. En realidad aumentada, la aplicación reconoce la imagen y una vez ha cargado, le montamos información. Información sobre la obra, información sobre el artista. Este es la procedencia, que es un certificado de autenticidad digital. Por aquí está el audio donde el artista o la galerista puede contar la historia de la obra y esto es fundamental a la hora de traer más ventas. Por aquí tienes imágenes del proceso, que ya te lo mostraré en un ratito. Y acá hay un espacio vacío donde vendría el video. Esta pintura no tiene video, pero ahí estaría si la pintura hubiese de tener video. Voy a salir para que puedas ver imágenes del proceso. Como puedes ver, en realidad aumentada se ve toda la información que se ha perdido, ya que yo he pintado encima de ella. Y esta información solo vive ahora en el metaverso, a través de la aplicación de Kaleido. Es una experiencia inmersiva y súper, súper interesante para coleccionistas y amantes del arte en general. Si te ha gustado lo que has visto, mándanos un mensaje, ponte en contacto con nosotros y te responderemos. Es absolutamente gratuito y va a cambiar absolutamente la manera de presentar tu obra. Finalmente, nuestra obra tiene un hogar. Creo que se puede ver mi entusiasmo al mostrar la aplicación. La aplicación pretende ser un puente entre el mundo online y el mundo offline. Nada le gana estar en una galería con una copa de champaña, estar hablando con el artista o con él o la galerista. Pero si uno no está presente, pues Kaleido hace esa función de vincular al coleccionista o al amante del arte con el artista de su mano, porque se puede oír un video, perdón, se puede ver un audio en el que se tiene una relación con el artista. Y la entonación, las pausas, el acento. O sea, yo en particular, yo en inglés tengo un acento de Sofía Vergara que no me lo he podido quitar. Y eso es parte de quién soy yo. Y eso también es parte de mi obra. Entonces, el hacer que la obra sea mucho más que una imagen es parte también de nuestra misión y acercar al coleccionista al artista. No, lo que les hemos mostrado es simplemente una pequeña parte que hace Kaleido. Luego está todo el componente web que voy a ir un poco rápido, que creo que me estoy alargando. Les voy a mostrar toda la parte que hace nuestra aplicación web. Traerle visibilidad al artista, respetar la obra ante todo. Por ejemplo, en nuestro Art Showcase, que es donde se ve como el zoom del la obra, no hay branding para nada. Aquí estamos viendo lo que sería el perfil del artista. Respetar siempre esta parte que está aquí, lo llamamos el currículum dinámico, que es exposiciones en las que haya estado el artista. Está la representación que pueda tener de galerías. Un statement sencillo con un quotation. Luego aquí están los filtros donde se puede segmentar por tamaño, qué está disponible, qué no está disponible. A ver, déjenme ver qué más viene por aquí. A ver, qué estoy viendo. En esa parte se ha congelado un poco. La persona que está viendo puede seleccionar si quiere verlo en modo claro o en modo oscuro. Tenemos un audio, que es nuestra funcionalidad tal vez más bonita. Salía en la parte de realidad aumentada, pero también está en la web. Y dentro de la investigación que hemos hecho,
Aquí está el audio. Soy yo contando un poco sobre qué va mi obra. Y a los coleccionistas les encanta esto porque sienten como que están tomando un café con el artista. Ahora también, para uno coleccionar algo, uno tiene que entender de qué va ese algo. Entonces, tener ese audio ahí detrás ayuda mucho a ver qué es lo que está detrás de la obra. Esta parte que la que comentaba previamente es lo que se llama el Art Showcase. Aquí, por ejemplo, no hay ningún tipo de branding. Si el cursor no se mueve, los iconos desaparecen y nada le compite a la obra. Eso ha sido una decisión, por ejemplo, súper consciente por parte del equipo de diseño de no quitarle protagonismo ni al artista ni a la obra y respetar eso, ¿no? Ese momento íntimo entre el coleccionista y la obra o la coleccionista. Aquí está toda la información, se puede pedir para comprar, si alguien quiere comprar. No tomamos ningún tipo de comisión y Kaleido es absolutamente gratuito. Aquí se ve el provenance, que es la procedencia, y luego si se desliza hacia abajo se pueden ver también más contenido y la parte que nos sentimos más orgullosos, que son las imágenes de proceso. Una vez más, contribuyen a ese storytelling que es vital que el artista construya para generar esa relación con el coleccionista y con la sociedad. ¿Cómo vamos de tiempo? Súper. Bien, sí. Bueno, ya estoy terminando. Súper, correcto. No nos vengamos muy arriba tampoco. Ya estoy terminando. Si la persona que está en la experiencia desea coleccionar, pues simplemente da un clic, se contacta al artista o a la galería en caso de que haya una galería de por medio. Una vez más repito, Kaleido no toma ningún tipo de comisión. Kaleido, o sea, yo soy uno de los fundadores de Kaleido, soy artista, sé por lo que pasamos. O sea, sé los porcentajes que tenemos que compartir con ciertas entidades y para nosotros es súper importante que la plataforma sea muy respetuosa para el artista, para el coleccionista y para la galería. Hay una funcionalidad muy bonita que tenemos que se llama Kaleido Card, que creo es hacia donde va el video. Aquí se pueden seleccionar distintos audios. Entonces se puede hablar sobre el statement del artista, se puede hablar sobre el statement de la obra o sobre la serie. Y una vez más, storytelling es lo que ayuda a cerrar esa venta y ese vínculo entre el coleccionista y la galería. Esto es lo que les mencionaba previamente, es Kaleido Card, que es como una especie de link tree, organizador de enlaces, en el que el artista puede arrastrar desde sus seguidores que pueda tener en Instagram hacia Kaleido, para generar más ventas e incluso más seguidores. Dentro de Kaleido no se pierde ningún tipo de contenido. Una vez el coleccionista ha decidido reconocer, que es nuestra palabra para seguir al artista, todas las publicaciones que haga el artista se le envía una notificación por email al coleccionista. No es a través de una red social. Y el email es tal vez la red social más valiosa y la más subvalorada. No todo el mundo revisa sus redes sociales, pero sí todo el mundo revisa su correo. Entonces, esta es nuestra manera de contribuir a través de la tecnología para ayudar a que artistas puedan tener una vida digna y ingresos suficientes para continuar tanto su proceso como sus necesidades. Este es un poquito, yo creo que lo que hay. Yo creo que lo podemos parar ahí. Bueno, eso es un poco Kaleido. Venga, súper estupendo. Te he hablado como una metralleta. No, pero creo que quedó como muy claro. Hiciste una presentación como muy estructurada, muy ordenada y que el soporte digital con sus complejidades nos ayudó como mucho a entender, no en el mundo de las ideas, sino en el mundo del producto y de lo digital, de qué se trata Kaleido. Y como le comentaba Javier, a mí también me han venido como ciertas preguntas o inquietudes que en el siguiente bloque os iré compartiendo, sobre todo alrededor de licencias y la trazabilidad, transparencia, el cómo desde Kaleido conectáis a público con creadores de esta manera como tan horizontal o respetuosa. Xènia, tornem al català. Tornem al català. Et sembla si ens expliques una mica què és Col·lectiu Cultura? Bona tarda. Primer volia agrair a Planta 1 i a Trànsit i a vosaltres també l'oportunitat de presentar Col·lectiu Cultura i de
fer referència a un territori que no sigui metropolità i que no estigui a la ciutat de Barcelona és un projecte que neix des de la necessitat. Jo porto 6 anys vivint a Terres de l'Ebre, treballant, com bé deies, en Neufònic, en diferents festivals que estan al territori en recerca de finançament privat. El que m'he trobat en un territori no metropolità, a les comarques de Terres de l'Ebre, i és que quan parlava amb grans empreses que donen suport o molt de suport a festivals o esdeveniments culturals a Barcelona, em deien que hi ha molt poc públic allà baix. No? Llavors, clar, de 100.000 persones a 5.000 que teniu a Terres de l'Ebre, doncs, si vols et donem 3 barrils de cervesa. No? Llavors, vista aquesta experiència, arriba la pandèmia, jo sempre he estat treballant en projectes culturals a Barcelona o fora a Madrid o Galícia, en aquest àmbit de la recerca de finançament privat. I quan arriba la pandèmia, jo com a gestora cultural em trobo en que tinc una dependència real de coses que passen com a freelance o com a autònoma i que he d'executar un projecte propi pensant en el meu futur com a gestora cultural i autònoma. No? Llavors, aquí neix la idea de Col·lectiu Cultura. Col·lectiu Cultura és una xarxa per a visibilitzar els professionals de la cultura en territoris no metropolitans. Comencem a Terres de l'Ebre com a prova pilot amb l'ambició de rèplica a altres territoris. Però ja portem 2 anys, sobretot fent un mapatge i identificant les necessitats, que això és el més important. I sempre defensem o expliquem que no pretenem crear res nou, sinó que el que pretenem és identificar els recursos que ja han existents, tant des de les institucions, des de l'empresa i des dels propis agents culturals. Els membres de Col·lectiu Cultural, conforme podríem posar a la web, ho havia pensat com a presentació, però la plataforma és una eina que ens visibilitza, però volem anar molt més enllà des de Col·lectiu Cultura. Hem tingut l'oportunitat de fer un programa de Direcció General d'Empreses perquè ens vam becar en una escola de negocis, perquè van obrir una beca per dones emprenedores en projectes culturals i ens van seleccionar. De cop el meu cap va fer, en aquests 6 mesos intensos del màster, va fer un catacrac, abans ho discutíem, amb el fet de que no pensem i no valorem l'impacte i el retorn que té els agents ni la cultura en territoris, ja sigui metropolitans o no metropolitans, que encara té molt més valor. Llavors, després de fer aquest PDG, estem fent l'estudi de l'impacte per a poder-lo medir que tenen els més de 25 festivals professionals identificats a Terres de l'Ebre. Terres de l'Ebre són 4 comarques que es diferencien molt, les 2 de muntanya i les 2 que tenen més públic perquè tenen mar, amb unes necessitats totalment diferents, amb una mobilitat molt, molt, molt limitada, no sol amb la gran ciutat o València o Barcelona, sinó entre nosaltres estem també molt limitats. No? Investigar sobre les dades i l'impacte que té el treball que estem fent els gestors culturals en aquests territoris m'està donant moltes eines per a buscar, com deia abans, els recursos existents que ja hi ha. Esta distància ens està portant a que un tècnic que està vivint en posta no pot treballar perquè no sap que hi ha una demanda a la Ribera Alta. Llavors, des de la Ribera Alta el que fan és, amics que esteu a Barcelona, baixeu a treballar al festival de Bot, no? Perquè no coneixem aquesta xarxa. Per tant, la plataforma visibilitza aquests professionals, que són des d'agents culturals a festivals, equipaments públics i privats, els posa en connexió amb les institucions públiques, que el que podem fer és contractar quilòmetre zero, o també estem treballant molt en visibilitzar-los davant de les empreses. Empreses que venen al territori perquè tenen un sòl i una mà d'obra molt més econòmica, però que contracten serveis per fer esdeveniments de team buildings o disseny o les seves plataformes a les grans ciutats i no col·laborar amb els dissenyadors o traductors que poden tenir al mateix municipi. No? Llavors,
recapitulant, és rentabilitzar els recursos existents, fer d'enllaç, identificar necessitats, demostrar que la cultura té un retorn i un impacte econòmic en un territori, per tant, ha de tenir aquest reconeixement i aquest valor. Això és algo que les empreses ens està costant bastant que entenguin que la cultura té un impacte econòmic directe a la societat, i llavors estem treballant en aquesta línia. Com dèiem, portem 2 anys, estem treballant en fer accions directes que repercuteixin en els membres. Per exemple, amb la identificació d'aquests 25 festivals professionals, estem fent la marca de festivals de les Terres de l'Ebre, creant una web, i ho estem fent des de la part privada, és a dir, els propis festivals ens hem juntat, Col·lectiu Cultura com a gestor per a marcar unes directrius, hem fet un taller amb la Sembra i ens va parlar de Goteo per a fer un crowdfunding, que us convido a tots a partir del mes d'abril que estigueu al cas. Però creant la marca de festivals de Terres de l'Ebre, el que estem donant és una oferta de turisme cultural que per a les institucions públiques, quan se'n van a una fira com Fitur amb la marca de Terres de l'Ebre, venen alguna cosa més que paisatge o oliveres mil·lenàries o gastronomia, sinó que també venen turisme cultural, i nosaltres els estem donant com el servei, els recursos. També ens està servint per a tenir accés a institucions públiques com Generalitat, per a dir, necessitem una mobilitat sostenible per a poder tindre consum d'esta cultura. Per tant, us demanem la prova pilot que esteu fent en un territori d'autobús a demanda, per què no provem això amb 3 festivals que siguin més grans, Eufònic, Deltebre Dansa, que tenen, o el Festival de Jazz, etc. Anem a provar si la gent de Ribera d'Ebre baixaria al Montsià a disfrutar si tingués una mobilitat i no hagués d'agafar el seu vehicle. No? I amb això ja entrem en el discurs també de la mobilitat sostenible, de que ens estalviem possibles accidents, etc. No? Llavors, bàsicament són els punts més rellevants que estem treballant ara. Estupendo, Xènia. Com ens has regalat uns minutets, vale, que has fet una presentació com molt clara i molt concisa d'aquest Col·lectiu Cultura. Aquest matí portem dies amb la Xènia intentant coincidir, com anem totes super atabalades. No hem trobat com el moment fins aquest matí per preparar una miqueta aquest conversatori. I aquest matí em comentaves l'àmbit digital. Vosaltres com interactueu amb l'àmbit digital per fer aquests mapatges, per fer tota aquesta, com si diguéssim, identificació de necessitats des de l'àmbit digital? Quines preguntes esteu intentant plantejar o intentant respondre? Doncs torno a que tot neix des de la pròpia necessitat. Jo, com a gestora cultural, m'he mogut sempre amb correu electrònic, xarxes, xarxes socials, web, desconeixent les capacitats o com em pot facilitar la vida una eina com podria ser un CRM, o treballar amb l'Slack, o treballar amb metodologies àgils de gestió de projectes, l'Scrum, etc. No? Això em passa a mi. Jo hem tingut la sort d'estar amb aquest PDG, que m'ha fet descobrir moltes eines, però quan parlo amb molts dels membres, amb els artistes, que per exemple quan vaig investigar sobre Kaleidoscope, els hi vaig dir, mireu que guai això, no? L'any passat vam estar al Four Years For Now i érem com un peix, allò de, nosaltres què fem aquí? I estàvem dins de l'espai de Catalan Arts com a plataforma innovadora per a visibilitzar un territori, etc. Però em sentíem molt poc transformadors digitalment. I un dels profes del PDG em deia, transformeu, utilitzeu eines. O sigui, la transformació no sol ha de passar per a treballar amb un NFT o amb un metavers, que sí que està bé conèixer, sinó les pròpies eines de treball intern ja és una transformació digital perquè ens rentabilitza temps. Des de Col·lectiu Cultura el que volem és, estem parlant amb el Servei de Desenvolupament Empresarial, que fa molta formació a Barcelona, també la fa en línia, òbviament, per fer un mapatge de quina formació específica podríem traslladar en aquests territoris. No? Llavors, ara estem en total descobriment
i superoberts a totes les eines noves que estan passant, no? Estem molt... Per tant, jo convido a que m'expliqueu milions de coses. Vinga, doncs en aquest quart bloc, que tractarem com de generar un espai més de preguntes-respostes i més horitzontal, jo recuperaré el tema plataformes o eines digitals que ens permeten tenir cartografies i tenir, doncs, al final, doncs, aquests mapatges que a través de recerques tenim la capacitat de categoritzar i de recuperar informacions sobre qui fa què d'un territori, com des de lo digital ho podem potenciar i com des de lo digital ho podem gestionar de forma col·lectiva, de forma tecnoètica, de forma responsable i fora d'aquestes plataformes que abans comentava el César, que tu com a creador, doncs, tens molt clar quan fas vídeo que utilitzes un YouTube, quan fas foto doncs, que utilitzes un Instagram, tens com molt clar que hi ha determinades plataformes que és on tenim les nostres comunitats d'usuàries o possibles subscriptores o possibles persones a les quals compartir i donar accés als nostres continguts digitals culturals, però aquestes plataformes moltes vegades no s'ajusten amb els nostres valors o les nostres formes de fer. En el nostre dia a dia intentem, jo parlo des d'on jo vinc, que és un circuit d'economia social i solidària, tenim com molt present fer compra responsable, alimentació sostenible, consum agroecològic, però quan ens anem a esferes més culturals, moltes vegades no fem aquest exercici de consum responsable. I crec que des de lo digital toca fer aquest match. O sigui, estem accedint a contingut artístic, contingut cultural digital de forma responsable. Totes les potes d'aquesta cadena de valor de producció cultural estem generant llocs digne de feina. T'estem relacionant de forma responsable amb la tecnologia. Són com diferents preguntes que nosaltres ens fem en el nostre dia a dia com a petita cooperativa i que volíem com plantejar aquest segon bloc on hem dit abans que faríem com una observació crítica de problemàtiques, necessitats, obstacles que tenim en els entorns digitals del nostre dia i volíem com fer aquesta petita reflexió per sentar les bases i fer aquesta ronda ràpida, si us sembla, d'això de problemàtiques, necessitats, obstacles que tenim en el nostre dia a dia. Et sembla, Xènia, ja que estem en català, seguim amb tu, sobretot com sou un projecte tan orientat a resoldre necessitats, intentar posar en negre sobre blanc o compartir dos, tres problemes, necessitats, obstacles amb entorns digitals. Si no, salto al Javi, que jo al Javi li meto unes turres i no es conec aquests temes importantíssimes. No, sí que és veritat que, com deia, estem en investigació. A veure, penso que igual que el César, la nostra responsabilitat, ara per ara, és amb els membres del col·lectiu, sobretot, i és en oferir-los uns serveis professionals que no siguin abusius, on tots sumem. O sigui, creiem molt amb l'economia creativa, al final, no? És com... ens trobem amb molta... Em trobo amb molts membres on el que pactem és... Li posem un preu hora, perquè tot ho hem de quantificar. Tenim un document compartit on ens fem demandes i apuntem les hores. Algo tan bàsic com això, però aquí tenim un respecte de valoració del temps de l'altre, no? A nivell de... Però no teniu un banc del temps ni un banc de recursos encara... No. No, que és algo que tu has apuntat amb Goteo, no? El fet de que pots també donar el teu temps, que té un valor. M'ho he apuntat, com això em sembla una molt bona idea per crowdfunding, perquè és veritat, però parteix la responsabilitat de que nosaltres mateixos li hem de donar valor en aquest temps. Que crec que en el nostre sector, en el sector creatiu, ningú és conscient de tot el que hi ha darrere d'una feina. Allò, ens passa molts cops de canvia'm això, que amb el Photoshop és un moment. No és veritat, o sigui, tot té moltes, moltes, moltes hores i té, sobretot, molts raonaments i justificació de per què les coses les fem d'aquella manera. No? I aquí també hem de canviar... Hem de començar a canviar les percepcions del públic.
Bueno, i visibilitzar la feina, que al final el treball cultural pues, porta intrínseca una labor d'explicar i justificar, ja que quasi per legitimar la teva feina com a treballadora del món cultural, sí. Que has de pues, constantment explicar que fer un canvi en un vídeo perquè s'havia locutat aquesta frase, però finalment volen canviar aquesta paraula del vídeo, significa tornar a locutar aquesta frase, obrir el projecte on havies fet l'edició de vídeo i àudio, fer... Vull dir que en el món cultural és bastant esgotador moltes vegades haver com de justificar tota la, o visibilitzar la labor o la feina del treball cultural. No sé si vols compartir alguna necessitat o problemàtica de Terres de l'Ebre, en concret, per doncs fer com que aquest... Tenim una realitat de física d'infraestructures molt limitada. Ens va passar el Fourier Sornau, que va vindre un senyor i va dir jo tinc un... Ai, ara no em sortirà. Un... No. Got. Ai, espera. Que va per l'espai. Un genia. Un dron? No. Una dutxa. Però què tipus de... Que ens dona servei a les antenes. Satèl·lite. Un satèl·lit. Un satèl·lite. Tinc un satèl·lit. I tinc un satèl·lit que el vull comercialitzar amb diferents empreses. Llavors, vosaltres podríeu ser usuaris d'aquest satèl·lit. I jo el mirava com, de què m'estàs parlant, senyor, un satèl·lit? Dic, no, no, si tu vols ser patrocinador de tots els festivals, encantada la vida. Deia, jo puc fer des del satèl·lit, et dono mini-antenes, que de cop se'm trencaven els esquemes perquè mai podia pensar que tenia un patrocinador que tingués una empresa que tingués un satèl·lit. I qui tiene un satèl·lit? Pues una empresa pues americana. Musk, más, o sea... Es una empresa americana que está comercializando el satélite para dar señal y cobertura en territorios rurales. Tiene toda la lógica del Esto mundo. Me ha volado la cabeza. Porque es te presto más... mi satélite. Pero yo, sí, bueno, yo de hecho a Terres de l'Ebre es un excompañero de Ferran, excompañera de Goteo, están a Flix, bueno, tenen un documental preciós, de fet, explicant com muntar un operador de telecomunicacions amb una lògica cooperativista, amb una lògica comunitària i fora de les lògiques del capitalisme extractivista, de Telefònica i de tots els molts altres operadors. I a Terres de l'Ebre, justament, és dels llocs on més estesa de, on més previsió d'estesa de fibra òptica hi ha. Impressionant. Que han fet una lucha brutal con sí, molta tema lluita. Generalitat i... va tenir un projecte que es deia Xarxa Oberta, sí. Que com a Terres de l'Ebre hi ha poc negoci, no els hi va importar que des de la Generalitat s'invertís allà perquè Telefònica no va posar cap pega, va dir, no, no, jo no saco jo rentabilitat, i vosaltres hi tirat la fibra pública. Vull dir que Terres de l'Ebre, al final, crec que és un context on les resistències ha fet que apareguin bueno, projectes, festivals i bueno, dinàmiques culturals molt diferents de les de l'àrea metropolitana, que és la que coneixem més en primera persona. Després tornem amb tu, Xènia. Javier... Vamos al bloque de problemáticas, necesidades, obstáculos y saltamos a César. Vale. Bueno, desde mi perspectiva de persona que gestiona un producto digital tratando de encasillarlo o pertenecer y cumplir con los valores de la economía social y solidaria, uno de los principales problemas que nos encontramos es, primero, atraer a personas que quieran trabajar en tecnología en este contexto porque... Es muy complicado para nosotros poder, digamos, competir con el mundo tecnológico estándar que ahora mismo está en rangos salariales, que está genial que la gente tenga rangos salariales altos, pero es muy difícil atraer hacia la economía social y solidaria. Esto lo hablamos con otros compañeros también, con COPDEPS o con otras entidades que se dedican a tecnología. Entonces, para nosotros eso es bastante complicado. Eso está ligado con atraer recursos también económicos para poder... competir con otros productos digitales que no son de la economía social y solidaria y claro, es mucho más fácil poder captar recursos, poder captar talento, entonces bueno, estamos ahí en ese dilema de cómo captas, que yo creo que tendría que haber también una financiación pública mayor. Nosotros hemos intentado atraer al match funding con el match funding a la institución pública también para que financie iniciativas que cumplen con estos criterios porque lo tienen mucho más difícil. También para nosotros, pues bueno, tenemos alguna ayuda, financiación pública, pero creemos que debería compensarse por ahí porque es difícil, si no, el atraer a personas hacia este mundo.
que intentamos que tengamos unas condiciones dignas, pero claro, es difícil, solo por la parte filosófica de creo en tus valores y me voy contigo, ¿no? Es como, sí, bueno, que este tema lo hemos hablado como muchas veces y de hecho hemos empezado proyectos con un equipo de desarrollo, con unas personas que a nivel tecnológico tienen unas competencias, unas capacidades para poder llevar a cabo aquello que estábamos codiseñando colectivamente, y a mitad de proyecto te das cuenta que viene una gran empresa, pone el dinero en el centro y entonces tú te quedas desarmada. Y esto sucede en el mundo de la cultura digital, diríamos, abierta. Y creo que es algo que mola poner en el centro, que colectivamente tenemos que poner en el centro, porque al final estas grandes empresas, estas grandes corporaciones y estas multinacionales tienen la capacidad para ofrecer determinados salarios porque violan sistemáticamente las leyes que nos hemos situado y enmarcado entre todas. O sea, no olvidemos que Facebook, Meta ahora, Google, o sea, constantemente están recibiendo multas, en el caso europeo por Comisión Europea, por no seguir las leyes del libre mercado. O sea, están fomentando una manera de producir economía y de producir contenidos digitales para fomentar, pues, la libre competencia y la innovación y el desarrollo con una mirada capitalista, pero no están siguiendo las normas. O sea, al final, si a Google se le va a multar porque hace de juez y parte y ejerce una posición dominante, porque coge contenido de los correos electrónicos y hace que empresas puedan promocionar sus productos violando las leyes de la libre competencia, entonces esto ya no es ni capitalismo extractivismo, o sea, extractivista. Esto es ya como otra cosa más perversa y nociva. Y entonces, bueno, creo que es como importante entre todas, y aquí recupero el tema del consumo responsable, de que nosotras como consumidoras tenemos mucha más capacidad de transformación y de incidencia política en dónde compramos que dónde votamos. Y creo que es como de las cosas que con el mundo de la cultura libre y la cultura digital que tenemos que hacer como constantemente esta reflexión y esta referencia alrededor de generar conciencia al final, que desde el consumo es importante. Sí, el ampliar la capacidad crítica del consumidor es que es fundamental para poder hacer ese cambio de chip, ¿no? Y saltos de escala. Sí, eso totalmente también, que es otra de las cosas que sí que me gustaría comentar y que ya lo sacas tú, que es cómo salimos, ¿no? De estamos dentro de escalas pequeñitas, de un público muy afín o un consumidor muy afín, en nuestro caso impulsores, donantes, pero hay otros que buscan, bueno, me voy a la plataforma que ya es internacional, que tiene un público amplio y no me interesa tanto tu ética, ¿no? Entonces salir de ahí y que la gente tenga esa conciencia crítica de, ostras, es que aquí hay código abierto, yo puedo ver qué están haciendo cuando yo, si tengo las habilidades o consigo a alguien que tenga las habilidades de leer el código, goteo puedes ver qué guardamos, qué no, qué datos estamos utilizando, para qué. Tienes la capacidad de la auditoría sobre lo que está pasando detrás y, bueno, llegar a esa conciencia crítica como sociedad, pues es difícil, eso se tiene que empezar desde el cole, vamos, que es algo a introducir en los colegios y bueno, creo que sería el cambio más a conciencia crítica a nivel educativo. Pero total, total. Sí, antes de pasar a este tercer bloque como de potencialidades, que hablaba Javier de lo que es el código abierto y de la capacidad de auditar, al final con el código abierto tú también puedes libremente distribuir. O sea, tú puedes modificar y, bueno, libremente. Acordando con el owner, con el que desarrolló aquel determinado framework tecnológico, tú puedes replicarlo y puedes como establecer otras maneras. Que abans parlaves d'altres tipus d'economia, economia circular, que al final amb llenguatges de codi obert és més senzill reproduir aquestes lògiques. I llavors, des del públic s'hauria de garantitzar que un projecte finançat amb diner públic no es pogués explotar lliurement comercialment, perquè si no te'n vas al Santander i els demanes quartos. Quan tu estàs demanant diners a un organisme públic i el teu projecte no té cap tipus de retorn social, contra menys, hi ha determinades persones que operem amb les lògiques de la cultura lliure, del codi obert, que podríem opinar lliurement al voltant de per què con el dinero de totes les ciutadanes de Catalunya los colegios catalanes utilizan Google Classroom y se les pagan unas licencias o Microsoft, o que como menos tendríamos que tener estos espacios como de poder criticar de que aquello, pues, no acaba de funcionar si coges les gafes de ver el mundo de lo tecnoètico i del consum responsable. Faig una pregunta, i és que sento que estem entre la tercera i la quarta revolució industrial, no?
Llavors hi ha aquest desconeixement també per a moltíssima part de la població de lo que són les eines digitals o el món digital, no? L'altre dia sortia doncs, què passa quan ja no estàs físicament amb el teu món virtual, no? Com, i el protocol per a poder cancel·lar realment i de fer que no hi hagi petjada digital de lo que és la teva trajectòria és complicadíssim. I estem en ple coneixement a diferents estrats, des dels professionals que treballeu amb eines digitals a les persones que com a molt tenen un, jo que sé, el Facebook i ja està, no? Clar, jo em feia la pregunta quan estaves parlant, Òscar, César, perdó, Javi. No hi ha cap Òscar, no? No, encara. Igual des de casa hi ha algun Òscar que s'aventura. Òscar, ja tenim una pregunta que, si una no és, que jo crec que se llama Òscar, ¿vale? Que de fet anava cap a tu, Xènia, t'interrompo. Que un tal Òscar, ¿vale? I si no es diu Òscar li demano disculpes, però estàvem fent com la broma. Pregunta que si la entitat que comentava Xènia de servicio de internet, pues el satélite era Starlink. Sí, home, imagina't. No, el que te vino hablando era un tal Elon Musk, ¿no? Sí, que quería patrocinar. Mañana me llama Elon y me dice, señorita, ¿lo he escuchado hablar de Starlink? No, era mucho más, era, bueno, da igual, no daré mi opinión al respecto. Sigo con la pregunta, Javi, sí. Y era, o la dejo abierta, y es las herramientas digitales como procesos o enfocadas a resultados. Es que para mí es eso. Nosotros lo utilizamos como proceso y no con un beneficio de resultados, que sí, pero entonces ahí es un planteamiento. La recullo, venga, porque esta pregunta dona per taula rodona. De fet, amb la Betània vam coincidir fa un parell d'anys a unes dinàmiques dels projectes que ens havien seleccionat d'Arts for Change, amb la convocatòria amb la qual estàvem a presons, des de BitLab fent creació comunitària, i va ser un dels centres de tota la discussió tot el dia, de la lògica aquesta de producte versus procés. O sigui, i abans parlaves de que a Terres de l'Ebre hi ha poca gent i que llavors és difícil moltes vegades aconseguir patrocinis i potser també amb lògiques culturals hem de començar a deixar de mesurar amb indicadors quantitatius i començar a mesurar amb indicadors qualitatius. Llavors, bueno, són com tot de preguntes que les agafem per al quart bloc i quedan per al libro. ¿Te parece, César, si compartes necessitats, problemàtiques i saltamos ja luego al tercer bloque? Pues mi mayor conflicto ahora es necesito un satélite, no sé para qué, pero... Te pasaré el contacto. Vale, aparte del satélite como necesidad, ¿alguna problemática o necesidad que te gustaría situar, remarcar? Mi mayor conflicto es convencer a mis artistas de que lo que producen tiene un valor cultural y que merecen vivir bien de eso que hacen, llámese producto, servicio, lo que sea. En función del tiempo que me toma convencerlos de que tiene un valor cultural y que merecen cobrar, se vuelven más o menos responsables respecto a lo que hay que hacer para vivir del arte. Porque todo el mundo quiere vivir del arte, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer lo necesario. Y es mucho, mucho esfuerzo. O sea, siempre digo, no es algo difícil, pero tampoco es fácil. O sea, porque la función del artista es trazar su propio camino, cuestionándose en cosas, conviviendo con la incertidumbre de crear. O sea, y lo incierto no genera dinero. Lo cierto, lo que ya sabemos cómo funciona, eso genera dinero. La creatividad, hasta que no se vuelve algo que ya ha demostrado algo, no se puede generar dinero, y eso es parte inherente de la creatividad. Convivir con eso es súper complejo. Entonces, yo siempre digo, ser artista no es para todo el mundo. O sea, eso de no saber, voy a llegar a fin de mes, no sé cómo voy a pagar el fin de mes, eso no es para todo el mundo. Hay que aprender a convivir con ese caos y con esa parte incierta. En función de cuánto yo pueda convencer a mis artistas de que lo que producen es algo que tiene un valor social y un valor cultural y merecen vivir de ello, mi vida es mucho más fácil, porque entonces ya son mucho más responsables. Voy a postear los audios, voy a poner las imágenes de proceso, voy a dedicarme a hacer los cursos de marketing para saber cómo gestionar redes sociales. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Esa para mí es la parte más compleja. Luego, bueno, satélites y estas cosas. O sea, súper. Has sacado el tema del dinero, lo recuperamos en el cuarto bloque, ¿vale? De preguntes, perquè és una cosa com molt central. I m'agrada perquè ens estan compartint una altra pregunta del públic, que justament és com el que volíem
apuntar en aquest tercer bloc de cultura lliure i códigos abiertos, on volem remarcar bones pràctiques, casos d'èxit i o solucions de código abierto que generen valor d'uso i o que ens poden inspirar. I llavors ens compartia Òscar II, que en la mesa ressonen conceptes com cultura lliure, código abierto, corresponsabilitat i pienso con esperanza, resistència. Compartir-nos vostre código, a quins copiamos, quins són vostres referents o exemples de projectes com vosaltres a seguir per aconseguir darle la vuelta a aquest status quo digital, a les pràctiques nocives i poco ètiques i resistir, con exclamaciones e interrogantes. Y hacemos como una ronda intentando eso, dar un poquito de luz. Vale, venga, Javi. Venga. La verdad que llegue esta pregunta, me parece que estamos teniendo una conversación interesante y que han cogido conceptos súper potentes y me alegra mucho, la verdad. Entonces, en cuanto a qué podemos plantear como referencias, como inspiración, que al final el anterior bloque era como más pesimista, ¿no? De que no tenemos, pero ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas se han construido? Claro, desde la perspectiva de estar en goteo, la verdad que te van llegando muchas iniciativas esperanzadoras. Una de ellas, por ejemplo, es Decidim, con la que nosotros trabajamos también dentro de la fundación, que es... Sí, explica un poco de Decidim, Javi, que tú y yo lo tenemos como muy... Sí, sí. Sí. Bueno, es un producto digital que está enfocado en la participación ciudadana. Y lo interesante es que surge desde la institución para hacer presupuestos participativos. En el primer momento está impulsado por Ayuntamiento de Barcelona, pero después se forma una asociación y esta herramienta digital que permite abrir procesos, capturar apoyos a iniciativas, lo han empezado a utilizar también otro tipo de colectivos. Entonces está yendo también hacia cooperativas, que lo están usando, hacia federaciones. Entonces, la gobernanza de esas entidades está siendo canalizada a través de una herramienta digital muy potente como es Decidim. Nosotros, por ejemplo, en Goteo, ahora estamos iniciando un proceso, nosotros somos fundación, no somos cooperativa, que sí que conllevaría quizá tener que tener otro tipo de política de gobernanza, a lo mejor directamente con la plataforma. Pero estamos iniciando ahora un proceso en el que vamos a utilizar Decidim para abrir un piloto en el que puedan participar impulsores, donantes, convocadores en la gobernanza de la plataforma para poder tomar cierto tipo de decisiones. O sea, vamos a empezarlo. Del código de la plataforma. Bueno, o sea, estamos haciendo como la analogía con Decidim. Decidim, como comentaba Javier, es un código, si no recuerdo mal, licenciado en Afero GPL4, sí, que te permite hacer es como un share alike de Creative Commons. O sea, que lo puedes modificar y compartir manteniendo la licencia del owner, de la propietaria. En este caso, como bien apunta Javier, fue un código resultante. De hecho, adaptaron el código de Madrid para hacer presupuestos participativos, que era cónsul, para hacer el proceso participativo del PAM, del Plan de Acción Municipal de la legislatura anterior, sí, no de la presente. Y lo que hicieron fue recoger más de 18.000 propuestas y las agruparon, las clusterizaron con apoyo de técnicos municipales y de otras expertas en áreas e pasaron todas estas propuestas ciudadanas a configurar el plan de acción municipal. Entonces, el código resultante de esta plataforma es open source, de hecho con Platonic, BitLab y Platonic lo hemos adaptado para el entorno cultural y tenemos como una plataforma, como una alternativa a Eventbrite para hacer inscripciones y poder colgar todo el contenido cultural digital alrededor de un encuentro. Y en el Decidim, como proyecto tecnopolítico del Ayuntamiento de Barcelona para fomentar la participación y la democracia activa utilizando herramientas digitales de código abierto, hay, como comentaba Javier, una asociación, que es la asociación de Decidim, que gestiona colectivamente qué se desarrolla a nivel de código en la plataforma de Decidim. Entonces hay como se llama Meta Decidim, que es como un grupo, como un colectivo, de hecho es una comunidad, sí, que ya no solo audita, sino que diseña colectivamente cómo cuidar, cómo desarrollar nuevas funcionalidades. Entonces, bueno, es como un buen ejemplo de código abierto y de buenas prácticas, ¿no? Sí, sí, MetaDecidim justo es para mí una referencia en cuanto a gobernanza de un proyecto open source, porque es verdad que han utilizado su propia herramienta. Bueno, yo también estoy dentro de la asociación y participamos bastante dentro de Platonic y Goteo en la gobernanza de Decidim.
y es un buen ejemplo de poder hacer una gobernanza abierta, participativa, y la verdad que como herramienta, que es una de las cosas que también se encuentra en los proyectos open source, de cómo llevar a cabo esa gobernanza de un proyecto digital, porque cada uno va abriendo su instancia y luego tienes que tomar decisiones de qué va entrando, qué no, hacia el core del proyecto. Y me parece un ejemplo súper inspirador, la verdad, de cómo se llevan a cabo las prácticas dentro de... Son complicadas, pero como todo lo que al final es participativo, democrático, pues conlleva un nivel de complejidad Sí, mucho pero más bueno, que alto. siempre decimos que íbamos despacio porque Sí. queríamos llegar lejos, ¿no? César, y luego vamos a Chile y ya rematamos de chilena para el cuarto bloque, ¿te parece? Casos Venga. inspiradores que no se han caído, a poder ser, que ya nos has como compartido en el primer bloque las potencialidades o cómo podemos a través de Caleido dar a conocer. Nosotros, y sé muy poco sobre open source, O Creative Commons, que también nos vale, ¿eh? o O sea, Creative, todo sé lo que muy poco sobre sean. esto también. Casos de éxito que hemos tenido, pues artistas que empiezan a vender, que a través del acompañamiento que hacemos, se empoderan. Y bueno, no sé, nos han llegado unos testimonios súper bonitos, o sea, por fin puedo tener una presencia online decente sin tener que pasar por ciertas plataformas, que mi interés no es demonizarlas, ¿eh? O sea, El mío un poco, ¿eh? Yo llevo años sí. intentando, si luego las usamos para determinados, pero yo pago mis impuestos, lo hago todo en A, no en B, Sí. entonces, bueno, intentamos ser responsables desde el hacer Claro, desde el cultural. consumo, sí. Sí, y ellos no lo Sí. son. Esos serían los testimonios. Ayer me llegó un mensaje súper bonito de un chico que ha vendido tres pinturas a través de Caleido. Y claro, como no cobramos ningún tipo de comisión y Caleido es gratuito, pues lo agradece mucho. Y eso es parte de nuestros valores. O sea, nosotros no queremos hacer dinero de artistas, queremos hacer dinero para artistas. En algún momento tenemos que monetizar de alguna manera, porque pues no es sostenible. O sea, no es. O sea, hay que pagar los servidores, hay que pagar los ingenieros. Pero ese es uno de nuestros valores, no hacer dinero de artistas, sino dinero para artistas. Hay cosas, por ejemplo, si hacemos una funcionalidad en la que se construye una web del artista, pues eso lo tiene que pagar el artista, a no ser que generemos un sistema en el cual sea un ecosistema en el que el artista pueda sobrevivir a través de otras entradas. En eso estamos. Sistemas de mecenazgo es algo que pensamos mucho. Sobre todo ahora con la aparición de propiedad digital como los NFTs. Patreon ya existe, pero para un artista como yo, Patreon no funciona porque yo no puedo triplicar o duplicar una pintura a nivel digital. Ahora sí, con la propiedad digital. Entonces, ese es algo que también nos interesa, el sistema de mecenazgo. Hay un proyecto que tenemos por ahí que es muy bonito, que es a través de un proyecto medio con criptomoneda, generar un Universal Basic Income, renta básica universal para artistas, a través de una economía. Esto sería, por ejemplo, si logro esto, me puedo morir tranquilo, o sea, ya no necesito satélite. O sea, pero si puedo lograr que los artistas reciban, no sé, 500, 600, 700 euros mensuales, simplemente por producir. O sea, y en función de qué tanto valor aportan a la red, ¿no? Pero simplemente por producir, ya, ese sería para mí como un gran objetivo. Y en eso estamos. Si todo saliese bien, 5 años nos tomaría hacer esto. Vamos a ver. O Buen sea, reto. sí, no sé. Tenía. No cae que Casos seguir a de. Codeuvert, ni software lliure, ni tecnoético, ni No. hacktivista, ni, però algun bon exemple de projectes de caràcter col·lectiu que passin a De Terres fet, de l'Ebre. Jo en tinc uns quants, que com a usuària o com a No, artista em conviden a fer. la sorpresa va ser descobrir Goteo, no, i no és broma, perquè just quan estàvem treballant el tema del crowdfunding, clar, estem fent molta investigació en quant a com volem que sigui la xarxa de festivals de Terres de l'Ebre, i perquè clar, és un aparador, la gent pot interactuar, poden crear-se col·laboracions entre la pròpia xarxa, fins i tot amb col·lectiu cultural a la pròpia plataforma.
com que desconeixem les eines que podem emprar i on podríem arribar, que és amb el que estem investigant ara, doncs suposo que ens anirem trobant referències de casos d'èxit. Però sí que ho va ser una, amb el cas de Goteo, òbviament estàvem barallant altres opcions que coneixem tots, però quan ens van parlar de Goteo, la Inma, igual si m'està escoltant, em diu, Xènia, hem d'estar en Goteo. De veritat, què t'he dit, Javi? Hem de parlar, eh? Però, i perquè em va semblar... em va semblar molt honesta. I això per a mi és realment poder parlar en un mateix nivell i a més en un sector on tots treballem molt i tots treballem molt des de la panxa. No? Mm. Doncs jo, si et sembla, abans de saltar les preguntes-respostes, et comparteixo tres projectes. Sí, vinga, va. O tres, jo crec jo que iniciatives o espais que ens poden inspirar amb aquests criteris de cultura lliure i de codi obert. El primer és Fem Cultura Conscient, que és un projecte singular impulsat per Propaganda pel Fet, una copa d'allà de Manresa i altres agents que intenten fer cultura amb unes altres lògiques, fora de les lògiques capitalistes i extractivistes. I el projecte Fem Cultura Conscient el que planteja és tenir una mena com de repositori barra inventari de serveis i recursos de gent que fa coses o serveis al voltant del món de la cultura. Des de Vàters Secors, vale, per a tu festival i tenir com d'alternativa a los policlins que sigui socioambientalment responsable, fins a altres serveis de sonorització o professionals al món de la cultura. El segon projecte que volia compartir amb vosaltres és una plataforma de gestió cívica que es diu Cívics, vale, impulsada per el Vivero d'Iniciatives Ciutadanes, que és un estudi d'arquitectes de Madrid. I la plataforma de Cívics l'estem utilitzant a un projecte o un programa, millor dit, de la Generalitat, que es diu Comunalitats Urbanes, i hi ha una a Terres de l'Ebre. Vam estar fa uns mesos a Amposta i jo mateixa vaig estar explicant com volem utilitzar Cívics per a aquests projectes de comunalitats urbanes. Comunalitats Urbanes és un programa de la Generalitat que planteja com articular, visibilitzar i enfortir iniciatives de caràcter de suport mutu que poden generar activitat econòmica. Aquest projecte no s'entén sense una Covid pel mig, aquest programa de comunitats urbanes, i el que plantejava és iniciatives, com per exemple les xarxes de suport mutu d'aliments, com podem generar economia i generar llocs de treball amb aquesta lògica de treball digne. I la darrera és una plataforma que a la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, on la Xènia, que és una jefaza fent producció tècnica a nivell logístic, va estar treballant a la Fabri Coats, és la plataforma amb la que s'ha videoestreamejat tot el contingut de la FESC, que és una plataforma de software lliure, tecnoètica, que es diu Peertube, que està desenvolupada per Framasoft, una fundació francesa que es coneix molt per Framaforms, que és l'alternativa de codi ètic a Google Forms, i tenen un servidor de streaming que funciona a la perfecció, que es diu Peertube, i a plataformes tenim una instància de Peertube. Són aquestes tres com, bueno, projectes o plataformes digitals de codi obert que volia compartir amb vosaltres. Me dicen por el no pinganillo que ens quedaven 7 minuts. Podem estirar, aprofitar els 7 minuts, no? Vinga, estupendo. Llavors, debate abierto. S'han tret molts temes. Vale? Jo crec que el tema de la sostenibilitat o com generem entorns econòmics que garanteixen que aquests projectes es sostenen amb el temps és un dels temazos. No sé si voleu enfocar des d'aquí l'última part d'aquest debat, que ens ha permès, bueno, compartir curiositats que tenim al darrere dels nostres projectes, que moltes vegades amb aquests espais més de presentació jerarquitzada no tenim com l'espai de compartir aquestes curiositats o problemàtiques dels nostres projectes, o si voleu també podem fer un exercici de properes passes, o sigui, com ens imaginem que podem caminar plegades cap a
entorns digitals on ens relacionem de forma més horitzontal, més equitativa, més democràtica. Yo creo que tú has tocado un punto súper interesante, que es el tema de la responsabilidad, tanto con el consumidor como en la parte ética. Yo creo que es parte esencial de todo ser humano tomar responsabilidad sobre eso. Parte de lo que era la construcción del Estado moderno fue perder esa responsabilidad, ¿no? El Estado moderno se ocupa de mi salud, se ocupa de mi educación, se ocupa de qué medicina puedo tomar, qué medicina no puedo tomar. Pero recuperar esa responsabilidad y abordarlo desde el punto consumidor, o sea, yo como consumidor tengo el poder de transformar el mercado, me parece una cosa súper bonita. O sea, creo que ese es un paso a dar, esa responsabilidad individual. Súper. Y si mientras nos comprometemos social y políticamente, intentamos romper estas maneras como jerarquizadas y asistencialistas que hemos normalizado, que alguien desde fuera nos diga qué tenemos que hacer, y esta lógica asistencialista en el mundo del tercer sector está como muy normalizada, y en el circuito de la economía social y solidaria estem com intentant no reproduir aquestes lògiques i que siguin les comunitats en primera persona les que dirigeixen cap a on van els seus projectes i al final les seves vides. Amb el Javi portem molts anys treballant utilitzant metodologies de disseny participatiu i d'innovació dirigida per la comunitat, i moltes vegades posem al centre quin és el producte, el resultat d'un procés de desenvolupament tecnològic, quan potser el que hauríem de fer és posar des de la fase del disseny a les persones, a les comunitats que custodien aquests comuns digitals al centre, i que siguin elles en primera persona les que poden decidir, poden cogovernar el que es fa amb, ja no amb els seus continguts, sinó amb les seves cares. O sigui, no ens preguntem moltes vegades què passa quan fem un vídeo on estem compartint a determinades plataformes uns rostres. No ens ho preguntem. Jo sento que hi ha encara molt desconeixement. Quan parlàveu vosaltres del codi obert, de les xarxes que empreu, i a més heu parlat de les relacions institucionals, que en principi des de fora podria ser que no sigui interès per a ells, que no sigui interès per a ells la col·laboració amb xarxes col·laboratives com les que esteu parlant, però resulta que sí. Llavors, la meva pregunta és com podem visibilitzar el consumidor i el propi usuari, jo, per exemple, a tots els membres, totes aquestes eines de codi lliure que existeixen. Perdó. És un dels reptes. Hi ha un tema de diàleg a nivell de... Primer ho he de conèixer jo per a poder-ho explicar, però perquè ho he de conèixer jo si ja ho coneixeu vosaltres, no? O sigui, perquè realment crear aquestes interaccions de... Hi ha moltes plataformes de comunitat que tenen un WordPress.pelota i perquè desconeixen altres opcions. Bueno, WordPress pot ser de codi obert. Nosaltres hem desenvolupat un WordPress de codi obert que està fet, que jo ho dic en primera persona, però preciós, al voltant d'arxius oberts, el projecte que us compartia al principi per explicar o intentar explicar la meva relació amb el César. Abans compartíem per aquí... Sí, 3 minuts i tanquem. Super, merci, companyes. Compartíem per aquí un vídeo estupendo de l'anunci de la FESC d'enguany, que han desenvolupat Bruna, les companyes de Bruna Cooperativa, que estan a un estudi guapíssim a Sant Feliu de Llobregat, a MTK Space, dues cooperatives fent altre tipus de contingut audiovisual de qualitat, cinematogràfica tècnicament excel·lent, i que, de fet, justament ara al Festival Inèdit, el documental de No callarem, que és un documental preciós al voltant de la llibertat d'expressió, on s'entrevista a l'Ergio, a Baltònic i a Pablo Hasél, i coneixem les persones que hi ha al darrere d'aquestes 3 persones que coneixem per les seves causes judicials al voltant de la llibertat d'expressió. I crec que a través de la tecnologia o a través de les plataformes digitals podem anar fent cada cop com més pedagogies i més consciències i intentar normalitzar que cal utilitzar tecnologia que s'ajusti als nostres valors i no agafar tecnologia que funciona amb unes determinades lògiques, i com nos lo pone sencillo, pues reproduïm lògiques que en altres contextos del nostre dia a dia
És per desconeixement, És per desconeixement, és per desconeixement. I sortir d'aquests cercles endogàmics no és senzill, vull dir que hi ha aquí tot un seguit de... Sí, salir d'este nicho és difícil i ampliar públic és molt complicat, però jo vuelvo a insistir, e interpelo mucho a l'administració pública, però és que la incidència política que podem fer ahí és molt gran, per exemple, en les licitacions, en les compres públiques, que esto esté puesto en les clàusules, que haya una herramienta open source detrás que esté garantizada, esa inversión y ese cambio. Estoy de acuerdo con lo que decía César antes, de que individualmente podemos hacer cambios, pero yo creo que eso más que nada a ti te convence más y te hace que estés con las ideas que quieres con lo que quieres hacer, ¿no? Con lo que quieres transformar. Pero los cambios a gran escala necesitan también de hacer cambios en la administración y cambios políticos profundos. Y bueno, es una mezcla. Yo creo que como consumidor tenemos que tener responsabilidad, pero también tenemos que incidir en que haya cambios a nivel administrativo y a nivel político. De fet, Javier, si et sembla, intentem tancar amb aquesta idea o amb aquesta contribució del Javier. I ara estaves parlant i justament dins de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya vam organitzar una trobada, diríem com de tercer grau, perquè ens vam trobar espais organitzats de segon grau al voltant del món de la cultura, i més de la meitat de la conversa va girar entorn a aquest tema. I llavors, parlant de la FESC, una altra de les taules, i amb això tenco, vale? Perquè crec que lliga molt bé tot el que hem estat comentant a la conversa d'avui, us convido que entreu al PAMAPAM, vale? Que és una plataforma digital on totes les iniciatives que hi ha mapejades en aquest inventari, en aquesta plataforma, responen a uns criteris de consum responsable, de democràcia interna, d'organització de forma interna de les organitzacions, dels projectes que es mapegen en el PAMAPAM, i que totes aquestes iniciatives responen a tots uns criteris de responsabilitat, ja no RSC, com deies tu abans, Javier, de responsabilitat social corporativa, sinó de responsabilitat socioambiental, i crec que, bueno, cal anar coneixent aquestes plataformes que moltes vegades són desconegudes, que es coneixen en determinats cercles endogàmics, però que de mica en mica toca anar com posar-les en valor i donar-les a conèixer. Llavors aprofito per acabar amb aquesta cunya publicitària. Vayan al PAMAPAM, que és un directori preciós, on trobareu molts projectes, moltes organitzacions, com Goteo o BitLab, que són entitats, són projectes de caràcter cooperatiu i al voltant de l'economia social i solidària, on darrere dels nostres projectes acostumen a haver-hi uns criteris. I, bueno, normalment acabo com molt a baix, crec que avui he acabat bastant a dalt. Ha habido bastante autorreferència, demano disculpes, però són projectes que ens atreveixen i que ens estimulen i que ens apassionen. I res, a veure si per l'any que ve ens tornen a convidar a organitzar una taula rodona de producto versus proceso, que això també de para libro, o autoexplotació en el mundo de la cultura, que això també de para otro libro. Res, companyes, us agraïm haver estat aquí les presents amb nosaltres, de nou a les companyes de trànsit, a la Betània i a la Lina en especial, als companys que estan darrere de les càmeres i de los cables. Un aplauso i nos vemos en las plazas.